Muy buenas a todos, gente, ¿qué tal? Bienvenidos a Intro y Mover, bienvenidos a The Medium, un día más, una tarde más, una noche más, como siempre, muchas gracias por pasaros por aquí, por este pequeñísimo rinconcito de YouTube, y aquí lo habíamos dejado, al salir del edificio del Hotel Niva, de por sí, a la zona del bosque, tenemos la misión, la quest ahora mismo activa, de cruzar el bosque y buscar la Casa Roja, esa casa que se supone que es un lugar en el que estuvimos. No creo que tenga que ver con el orfanato que sabemos, del que sabemos en principio que vinimos, pero no lo sé ya, porque no tengo muy claro hasta qué punto lo que ella creyó, lo que aquí Marianne creyó en la intro de que era un sueño, bueno, que es un sueño, ¿no?, que se repite, la visión esa que tiene de la niña huyendo de alguien que le termina disparando cerca de un lago. Está claro que eso tuvo que ser aquí. Para mí está bastante claro, creo. Que el que dispara debía ser Thomas, supongo, no lo sé. La niña, por edad, se supone que no debemos ser nosotras, pero tampoco sé si eso del incendio realmente pasó como ponía el documento que leímos. No lo sé, ahí hay muchas dudas. Y a ver, supongo que explicaría el por qué ella tiene ese sueño, porque a lo mejor ella era la niña y ella lo vivió así, pero no en cuadra con lo que sabemos. La foto que vimos el otro día para mí, ayer para vosotros, de la niña ya un poco mayor, ¿no? De la niña que vi aquí, se supone que en... Es que no me acuerdo, cuando empezamos el juego, recuerdo ver el mapa que tenía como todo el complejo entero, y antes del lago había como unas casas, que supongo que es ahí a donde se refiere que vamos ahora, en mitad, como en mitad del bosque y tal, y supongo que es ahí donde pasó quizá eso, ¿no? La niña huyendo, llega hasta el muelle, allí la disparan y... no sé. Y claro, la foto que vimos es de una niña mayor que 3 años, que es cuando se supone que hubo lo de las quemaduras, no lo sé. Muchas dudas, ya tenía dudas con la relación Thomas-Richard, más o menos eso. Más o menos, creo que me quedó claro ayer para vosotros. Así que no sé, vamos a cruzar el bosque a ver qué pasa. Y ya os digo, yo... me lo estoy pasando bastante mejor de lo que pensaba. Así que al lío, vamos a ver. ¿Qué nos encontramos en el bosque? Parece que dejamos atrás el mega edificio del hotel. Hay un teléfono allí. Ah, bueno, calla, esa es otra. Bueno, allí hay un teléfono, a ver si suena. Esa es otra. Lo que no tengo ni idea, porque no estoy seguro, es si la voz de los teléfonos que escuchamos varias veces, que es que lo pensé, esto lo pensé un día de estos, a las tantas, como siempre me pasa, mientras estoy intentando dormir, estoy dándole vueltas a lo que juego, y pensé, claro, la voz esa del el tío que venía al hotel para encontrar algo y que hablaba con alguien como que le ordenaba haber venido, ¿no?, para recoger algo o hacer algo, no sé, y que decía todo el rato que era cuestión de tiempo, que no sé, no recuerdo bien los diálogos, ¿no? Claro, ese no es. No puede ser Thomas, entiendo, pero claro, no recuerdo si la voz cuadra con él o no. Pero claro, si no es Thomas o no tiene nada que ver con Thomas o tal, ¿quién es? ¿Y de qué va todo eso? Porque no sé, no hemos sabido nada en concreto. Y como veo un teléfono, igual suena, igual podemos sacar algún otra info de ahí. Pero no tengo ni idea, por ejemplo, de ese personaje, no sé. Sí que es verdad que en las opciones... hay la posibilidad de poner, como muchos juegos te dan, la posibilidad de poner quién es el personaje que está hablando, ¿no? Aparte de lo típico de colores o fondo para los subtítulos y tal, poner quién es el personaje que habla. Yo esa opción nunca la he entendido, no sé cómo lo hacen en este juego, ¿eh? Igual lo hacen bien, pero esa opción nunca la he entendido porque creo que puede destrozar, entre comillas, cosas como esta, ¿no? Imagínate que no lo sé si ese tío es Thomas o es algún personaje que yo ya debería saber, pero claro, imagínate que te pone ahí es no sé quién, y a lo mejor no debería saber quién es, no lo sé, igual me estoy aquí metiendo y a lo mejor lo han hecho bien y ahí no te indica nada y pone, yo qué sé, desconocido o algo así, o no, o es Thomas o es otro personaje, no lo sé, pero bueno, que eso nunca lo activo, ya sabéis que no, bueno, siempre que puedo no pongo subtítulos, y si los pongo, lo más planos que puedan ser, vamos, para que yo tenga tiempo aquí para montarme mis pelis, que luego al final nunca tiene nada que ver. Vale, voy directamente al teléfono, yo creo, ¿no? Luego miramos lo de la derecha. Oh, espera, ¿la derecha está bloqueado? Ah, vale, es que la derecha está bloqueado completamente. Aquí creo que también. La percepción no me dice nada. Vamos a ver, ¿esto se puede leer o algo? No.
Sí, ve, acabo de oír el susurro. En el teléfono hay mensaje, creo. ¿Es una postal de Francis o qué? No se detendrá. La parte. Bueno, no. Iba a decir la parte de atrás del hotel. Bueno, un poco de todo, ¿no? Se ven los bosques. Se ve otra parte del fuerte. Esa es otra cosa. Creo que el fuerte. Nosotros vimos uno de la que veníamos. ¿Os acordáis? Que era la pantalla del título original y tal. Y me parece que había otro trozo de ruinas de fuerte detrás del hotel. Por aquí. Entonces no sé si volveremos a tropezar con eso. Hola, cariño mío. Estoy trabajando duro, como siempre. El señor Rekovich dice que no vendrán más huéspedes, pero no importa. Todavía quedan muchas cosas con las que puedo ayudarlo, aunque me gustaría un poco de silencio. ¿Por qué no para de hablar? Me encantaría poder verte, Francis, bueno. Vale, parece bastante más normal que otras postales que hemos visto. ¿Por qué no para de hablar? Y el título de la esta es No se detendrá. Vale. Bueno, no se detendrá, claro, se refiere a que no para de hablar. Vale. Hombre, supongo que a lo mejor algo se refiere es que él hablaba con su yo del otro lado, ¿no? Como vimos. Que no es como nosotras que somos la misma persona, parece, sino que él, bueno, la personalidad del otro lado podía tener conversaciones con ella. A ver si es otra llamada de estas, de este tipo. How is he? No, don't put him on. I'm still at work. Just tell me if he's okay. All right. Tell him I'll be back soon. Es Thomas. This one felt. Puede ser. Dude. Like if someone lit a match in a giant freezer. Entiendo que es Thomas. Es que por la voz no lo tengo claro, pero creo que sí. Puede que estuviera preguntando por. Y es Thomas, puede que estuviera preguntando por Lily. ¿No? Que después de lo que. No lo sé. Que después de lo que pasara y tal. No lo sé. No lo sé. Pero es que es eso, ¿no? Supongo que este personaje tiene que ser Thomas, sí o sí. Aunque no identifique yo la voz muy claramente. Porque si no, ¿quién? Y un personaje que todavía no sepamos quién es. No lo sé. Que eso, bueno, también le di vueltas, ¿no? Aunque ya lo habíamos hablado, que el por qué, que si el demonio que vimos, ¿no? Que se había comido a todos los amigos de tristeza cuando hablamos con ella y tal, a ella todavía no le había hecho nada, entendía yo que podía ser porque también fuera Thomas, pero Thomas ya devorado, pues como pasó con Richard, ¿no? Que pasó tanto tiempo ahí atrapado en su propia. Pues no sé, ira, dolor, miedo, todo junto, pues tomas lo mismo y se transformó en ese otro demonio, no sé. No tengo ni idea, pero bueno. Hola, pajarraco. Adiós, pajarraco. A ver. Reclamando la historia, ¿veis? Creo que había otro fuerte por detrás, sí. Bueno, reclamando, perdón, recuperando la historia. Un antiguo fuerte de finales del siglo XIX con gran significado histórico será pronto renovado y abierto al público. Se espera que las obras empiecen el año que viene y terminen en 1983. En 1983. No me acuerdo cuándo era cuando empezaron a construir todo esto. Nosotros recuerdo que estábamos a finales del 99, ¿no? Y el otro mensaje que habíamos visto en el otro fuerte, el de paramos la rehabilitación porque hemos encontrado restos, no sé qué, era anterior a esto, entiendo. No lo sé. Que lo que encontraron fueron los restos del fuerte, supongo. Y a eso se refería, ¿no? Que paraban de mejorar la zona para lo del hotel y tal porque pensaban reconstruir estos fuertes o dejarlos como para poder que los visitaran los huéspedes de aquí y tal. Otra postal de Frank. Pobre. Pues sí, parece. Querida mía, ¿alguna vez te he hablado de Lilian, la hija del señor Rekovich? Hoy ha cumplido 16. Claro, 3 años después de lo que le pasó con Richard, ¿no? Porque cuando vimos que Thomas se enfrentaba a Richard era con mi niña de 13 años, creo. Pobrecilla, ni siquiera ha podido tener un cumpleaños en condiciones por culpa de esa maldita enfermedad que padece. En cualquier caso, me ha recordado a nuestra Ana.
El suyo es el mes que viene, ¿verdad? Ojalá pudiese estar allí, pero el señor Rekovich me necesita. Debo quedarme. Tengo que ayudarlo igual que él me ayudó a mí. Te quiero, Francis. Enfermedad que padece. Claro, la llamada que acabamos de ver del teléfono puede ser eso, ¿no? Que eso, que su hija estaba en el hospital o algo así. Y lo que recuerdo del Francis este es la otra carta, o no sé dónde lo vimos, que como que quedaba claro que él no estaba enviando estas postales. Bueno, están aquí. O sea, no se enviaron estas postales. No sé. Bueno, vale. Vamos a ver qué se ve. Vale. Ay. Vale, te iba a decir, me voy a alejar del micro y de la pantalla y tal, porque cuando hay algo en primer plano en este juego ya, después de la de la bañera... A ver, voy a mirar con el botón, con él... Vale, despacito. Una luz. Era un lago, ¿no? No puede ser un faro. Entiendo. Vale, supongo que lo que quieres que vea es la luz esa. Es hacia donde voy. Vale, el... Espera, ¿aquí me sirve la percepción para algo? No parece, ¿no? Vale. Pues bueno, hay un faro allá a lo lejos. Yo, claro, todo el rato he dicho lo del... Bueno, sí, no lo he dicho yo, es que era un lago, o sea, lo llaman lago en las publis y en los carteles, o sea, que es un lago. Senda educacional. Perdón. Camino educativo. Ok. Una ruta de senderismo con cositas que aprender o algo así. El Parque Natural de Niva. El Parque Natural Niva fue creado gracias a la generosidad del gobierno de la República Popular de Polonia. ¿Puedo ver? Vale, con las manchas del paso del tiempo y demás, jolín, casi parece... No sé. Derecha o izquierda. It sounded familiar somehow. Something from my early childhood, maybe? Was it even a place? Or something else entirely? Quizá... A ver, quizá, lo dicho, ¿eh? El documento aquel que ponía que con los 3 años yo tenía quemaduras y yo me monté la peli de que mis padres murieron en un incendio. Quizá todo eso era falso. Y nos criamos aquí. Exposición de árboles raros y camino de los paisajes. Supongo que... Se oye como una sirena. Voy a ver los árboles raros. Qué mejor que una noche en el bosque viendo árboles raros. Seguro que no dan nada de miedo. ¿Por qué falla la linterna? ¿Eh? ¿Linterna? La luz se ve ahí al fondo. Vale, claro, lo que yo vi como un faro de lejos, igual es simplemente un altar como el que vimos de los niños, o sea, de los niños. Como el que tenía el juguete en lo alto, en la entrada y demás. Pero... Parece como un monumento de esos. O en la música. Un altar de esos, pero iluminado, ¿no? Otra postal. Cigarrillos, un buen montón, una botella, una lata. Cada vez más difícil. Querida mía, cada vez es más difícil ignorarlo, pero lo peor de todo es que empieza a tener sentido. Esa pobre chica encerrada como un animal. Ningún niño debería vivir así.
¿De verdad está tan enferma? El señor Rekovich dice que es por su bien, pero empiezo a tener dudas. Desearía poder volver a verte. Te quiero tantísimo. Tuyo, Francis. Vale, quizá Lily nunca estuvo en un hospital. Estaba aquí. Pero encerrada en una habitación o algo. ¿Por qué? No sé. Después de lo que le pasara con Richard... Bueno, quizá estaba enferma, pero Rekovich no quería que saliera y... No lo sé. Estoy volviendo al mismo sitio. Vale. O sea, lo único que tengo que ver aquí es el árbol este. Entiendo. Pero no puedo hacer nada. O sea, la linterna falla, ¿veis? Cuando nos acercamos a este árbol, pero no veo nada. Vale, el punto de vista ahora no me deja que sea el de antes. Ah, vale, aquí. No lo sé. Me da mal rollo, pero me intriga al mismo tiempo, entonces no sé. Bueno. No lo sé. Bueno, nada, nada. Vámonos... Vámonos, vámonos. Vamos a ver que... Si eso, si la luz esa en verdad es un altar o tal. Porque claro, un faro en un lago no tenía sentido. Sí, 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 es como aquello. Más o menos, parece que es como aquello. Uy, estamos llegando al... Es el... No estamos justo al lado del lago, ¿no? Del muelle y tal. Claro, esto de día será en plan como mirador, quizá. Puente destrozado. Bueno, hay un tronco que casi que te sirve como tal, ¿no? Bueno, también te digo que este está seco, parece. Otro cadáver de ciervo. ¿Recordáis que vimos uno cuando llegábamos al hotel? Tormentón. Iba a decir tormenta, no. Tormentón. Mejora nuestro paseo por el bosque. Otro más. Eso es... No, vale, simplemente es madera. Vale, vale. Qué guay. Me gusta cuando ella nota que hace frío, ¿no? El personaje. Vamos a ver lo que se ha zampado a los animales o... Algo hay, eso está claro, ¿no? Estoy oyendo ruidos. ¡Oh, qué susto! Sí, sí. ¿Qué lleva el amiguito en la boca, Merian? ¿Un zapato? What you got there?
Oh, hey! Wait! Vale, parece que nos quiere llevar, supongo, a de donde sacó el... Siga el perro. A de donde sacó el zapato, ¿no? Ah, río Vístula y el campamento. Vale, voy contigo, va, venga. Miraremos el desvío ese en otro momento, supongo. So, there I was, following my new best friend, hoping he wasn't as lost as I was. I remember thinking he could lead me to his owner. In a way, I guess he did. El cadáver del hombre, bueno, del propietario, ¿no? Del zapato marrón. Ahora voy, perrito, que veo aquí como mucho sitio por el que moverme y tengo que dar vueltas. Voy, voy, vale, vale, te vas a cabrear. Una luz al fondo. Entiendo que ahí está tu dueño. Me gusta mucho visualmente el juego, tío. Ah, vale, claro, tenía un campamento aquí. Shaving tools, towels, grease. Everything an elegant Sasquatch needs. What's wrong, buddy? Quizá alguien estaba viviendo por aquí, sobreviviendo por aquí, y bueno, lo que sea que empezó a zamparse a los animales, le atacó. Oh, let's see what we got here. Yummy. Comida para perro, ¿no? There you go. Eat up, champ. Dimos de comer un gatito, damos de comer a un perrito. Vale. ¿Me vas a seguir guiando? Hold on, boy. Just need to check something. Oh, it's just clothes left out to dry in the middle of the woods. I know, right? Vale, sí, sí, está claro que aquí vivía alguien. Por aquí. What is it, boy? You want to you catch a scent? Hey. Anyone in there? What's wrong, boy? Algo gruñe y no es el perro, ¿eh? Is someone in there? I'm sorry. I'm so sorry. Hello? I wish I could see you again. I miss you so much. Es Francis, tío. Why did I stay? Why did es Frank. I let it out? Es el de las postales. Because of me. Creo. What the hell? And I'm still here. I shouldn't be. Hey. You all right in there? You shouldn't be. I can see you. And that means it can see you too. Joder, tú. Vestía el campamento. Estaba pensando... Joder, es enorme, ¿no? Aquí el colega. Estaba pensando en el... En la figura que vimos cuando entramos la primera vez, antes de saltar la muralla, que le vimos a través de las paredes, que parecía alguien, pero claro, no era tan enorme como este tío. He looks drained, rotted out from within, just like those animals I saw earlier.
that's him. After they closed down the resort, did he just stay behind? What is it, boy? Was he your friend? Foto del personal para Francis. Y están todos tachados excepto el director Rekovich y él, que es el de la derecha, supongo. Arrepentimientos, la última postal, supongo. Muy corta. Lo único que quería era que ella pudiese ver el sol. Lo siento mucho. Cállate, igual sacó a Lily. Claro, igual Thomas la tenía encerrada para que no liberase lo que fuera que entró en ella después de lo que le hizo Richard y demás. Thomas le contó a todo el mundo que estaba enferma y tal, y que no podía salir de su habitación. Pero Thomas lo hacía por seguridad y este la liberó. La sacó. Y a partir de ahí fue cuando probablemente todo la masacre, supongo. Joder. El perro no va a durar mucho. Claro, ves, lo poseyó y lo devoró por dentro. Un desgaste, exacto. Vale, vámonos. Buah, no veo nada. Uf, iba a decir, ¿cómo salto en este juego? Cruzamos el puente, ¿no? Fuerte. Vamos, corre. Vale. Bueno, por ahora sí. Vale. Bueno, todo este rato lo que he estado pensando, por supuestísimo, los que me conocéis ya lo sabéis, es que tenía que haber ido antes de seguir al perro, girar a la derecha e ir a ver lo del río, pero bueno, ya es un poco tarde para eso. Vale, pues bueno, tenemos aquí el demonio este devorando a todo el mundo, poseyendo a todo el mundo y derritiéndolos por dentro. Encuentra un camino a través de las ruinas. Escapa del monstruo, conseguido. Y bueno, Francis, ya sabemos lo que le pasó. Vale, esto es para bajar por aquí. Y por allí hay algo a la derecha. No, vale.
Me he quedado también mosca, que quizá no sea nada, pero lo del parpadeo, ahora que veo el parpadeo de las luces al fondo, el parpadeo de las luces en el árbol... No sé. A ver, quizá no sea nada y simplemente es para dar ambiente, pero va. Vale, por aquí, ¿qué hay? Claro, el único recipiente en el que puede meterse el bicho este, creo que ahora mismo ya soy yo, porque los pájaros me da que se le quedan muy chiquititos. Y así que le dure y demás, soy yo. Así que no creo que nos deje tan tranquilamente, ¿no? Nos perseguirá. Voy a tener que hacer equilibrio. ¿En serio? Estamos en el siglo XXI y todavía... Bueno. Wow. No pensé que viniera tan pronto. ¿O quién? ¡Es Jack! ¿No? ¿Es? No risky stuff, No lo veo bien, ¿es? ¿Es Jack? ¿No? El traje y... This isn't real. It can't be. Y no hay que hacer equilibrio, ¿eh? Simplemente avanzas y ya está. Pero era... Era él, ¿no? Era... Él, creo. ¿Jack? Vale, sí. A ver, yo qué sé, Merian, igual... Bueno, no lo sé. Estamos... Si al final nos criamos por aquí... Igual tiene que ver con eso, o bueno... Ha parecido así porque ni idea. Su corbata, tío. Vale, esto no puede ser. A ver, que cualquiera le busca lógica a esto cuando hay mundos paralelos o infiernos y demonios y de todo, pero ¿cómo leches está esa corbata ahí? ¿Puedo hacer algo? No me dejaba hacer nada, ¿verdad? Espérate. No me dejaba interactuar con ella, ¿no? No, o sea, me deja verla con el alfiler que yo le puse, la bandera de Polonia, vale. Vale, sigue el camino de pasos de tu padre muerto. ¿Por qué no? ¿Qué puede fallar? ¿Qué has hecho? You're not him. You're not him. Quizá probablemente lo estoy usando solo para, ¿no? Atormentar un poco más a la pobre Merian. Espero. Vendo, sigue a la sombra. Where have you sent me? Buah, chaval. I've helped you pass on. Nos va a hacer creer, rollo, en vez de hacerlos cruzar, llámalo cielo, o para descansar o tal, que los estás enviando como a algún lugar, rollo infierno o algo así. I shouldn't be here, Marianne. It's all your fault. Jack? It's too late, Marianne. It's all over. It all ends. Ah, Marianne, sabes de sobra que está jugando contigo. Espero. Dios.
Vámonos, vámonos. No. Vamos. Esta puerta no, ¿no? Vale, estupendo. Un candado precioso. Ah, vale. Puedo usar esto. Vale. Bueno, lo que pasa es que no lo voy a hacer, ¿eh? Si puedo, quiero mirar detrás. Me gustaría, la verdad. Ah, no hay detrás que valga. Vale. Hasta luego, me voy. Vale, voy a decir, he apretado mal. No, no, no. Primero usas el objeto, luego sales. Vale, a ver si estamos cerca de las casas, tío. O de la casa. No, todavía seguimos en las ruinas, vale. Decía, un poquito de bosque y buscamos la casa roja esa. A ver si ahí le damos sentido a algo. Perdón. Uf, estornudando mucho, muchísimo. Generator. Wonder if it still works. Of course it doesn't. I think it's out of gas. Locked down tight. I think there's a lever missing. Vale, necesito una palanca, necesito combustible. Esto entiendo que es para mover esto una vez que la puerta esté abierta. Busquemos cosas, va. Combustible. Ah, vale, iba a decir que es eso del principio, la linterna, vale. Esto es para subir arriba. Subamos. Come on, Bolt. Don't fail me now. La verdad es que al final estamos usando un montón el cortapernos este, tú, está sirviéndonos de mucho. Fuck, that was loud. ¿Está aquí? Mierda, está abajo, tío. No puede saltar, entiendo, ¿no? Vale, cruzar por ahí suena complicado como poco. Hola, te has quedado un poco pillado, ¿no? Vale, antes de cruzar por ahí me vais a matar, pero quiero mirar. No sé si da igual que corra que no. Por aquí arriba le da igual, ¿no? Entiendo. Quiero ver... ¿Me deja pasar o qué? Vale. Quiero ver si aquí... había algo. Pero no parece, ¿no? Que podamos seguir ni nada. Vale. Por aquí lo mismo. Vale, vale. Pues no sé muy bien cómo vamos a cruzar de encima de él, ¿eh? Literalmente encima de él. No me apetece, gracias. Estoy seguro que te los has zampado a todos, sí, sí. Desde dentro, seguramente.
Vale, no hay ni rastro. Bueno, vale, espérate, hasta aquí, ¿no? Despacio. En principio parece que da igual que ponga la percepción, así que... ¡Despacio! Vale, ahí está. ¿Yo soy yo o aquí es como mucho más grande de lo que era? No sé. Enciende la luz por donde él pasa, ¿no? Parece, parpadea la luz al menos. Intentando ni respirar. Vale, veo la polea o la cuerda, lo que sea que haya abajo, ahí a la izquierda. Entiendo que es lo que quiero, ¿no? Pero necesito que te muevas, amigo. Ok, tengo que pasar detrás de ti, tío. No me apetece nada. Corre, corre, corre. That's my way out. But not with that thing in my way. Gracias, hombre. ¿Será cierto, tío, que en verdad lo que ella cree... ¿No? ¿Será cierto que lo que ella cree que lleva haciendo toda la vida de ayudar a la gente a cruzar, en verdad no es así, tío? Por ahí no puedo, ¿no? No. Veo al fondo lo del generador. Seguimos sin palanca, por cierto. Vale, no he dicho nada. No he dicho nada. Ya la tenemos. Ha gritado así por el rayo. La luz. O la energía, o el rayo, claro. Ya, bueno, es cierto. Como la energía en el otro lado, pues aquí rayos, luces, electricidad, puede ser. Supongo que el generador este igual emite, ¿no? La vagoneta esta igual emite luz o algo así. Y así lo podemos apartar mientras avanzamos.
Ahora, lo que no sé... ¡Ay! Sí, sí, lo acabo de ver, lo acabo de ver. ¿Dónde voy a echar el combustible? Que no veía la... Vale, lo que pasa es que esto va un poco como con mucha calma. Está al otro lado de la verja, ¿no? Creo. Espera, espera, que te voy a dar lo tuyo. Y esto funciona, dadme un segundo. Vale, electricidad pura y dura en el agua, ok. Vale. Bueno, también es verdad, ¿no? Que yo estoy todo el rato tratando a esto como demonio masculino. Y él alguna vez ya lo dijo, ¿no? Lo de que estamos aquí solas o algo así. Bueno, en fin. Se trata como femenina, ¿no? Me da que no, Meriam. Por ahora, supongo que lo que hemos ganado es algo de tiempo. Pero bueno. Bienvenido sea tú. ¿Estamos al otro lado de los del fuerte o qué? Parece que sí, ¿no? Que volvemos a la zona de bosque. O sea, que la siguiente parada tiene que ser ya las casas esas que yo creo recordar que había. O al menos la casa esta que estamos buscando. ¿Qué es eso? Sounds like... Vale, es una muñeca... Es como una... casita del árbol y una zona para jugar, en plan... tomar el té... con muñecos y un columpio. Ja, mira quién está columpiándose. ¿Qué pasa, Lily? La casa al fondo. La casa que en el mundo real parece quemada. Sadness. I need you to focus. Think back to as far as you can remember. What do you see? Is this a game? I'm afraid not, hon. This is important. Listen. I know what Richard did. Was he the one keeping you here? Marianne! It's okay. I've sent him away. He's gone forever. Lily. Lily? Tu nombre, ¿no? That used to be your name. Do you remember? All that's happened. Your father. You remember him? I remember. Mommy. Oh, she was so pretty. But so sad. Just like you. It must be nice to remember your mommy. I never met my parents. They... We were in an accident when I was very little. I was the only one who made it.
It was really lonely without them. I know what that's like. Ever since my friends... This is a lonely place, Marianne. I shouldn't be... Se quitó la máscara, ¿no? Maybe you'd be better off somewhere else. Maybe I could send me away. No, Marianne. I can't leave. ¿Por qué? Not yet. But why? Aren't you afraid of the monster? I am. But it doesn't need me anymore. It wants you. And when it breaks you, when it puts you on, it'll finally be able to leave this place. But it will never be full. It will never stop killing. Then let me send you away, so we can both leave. Now that you remember who you are, I can... No, Marianne. It's... Nosotras, ¿no? Nosotras también tenemos que recordar quiénes somos. Claro. You have to remember the dream, the fire, the red house. What? Wait. No, what is the red house? You were there, Marianne. With me. Con ella. You were always with me. I'm so sorry. Lily? Quizá Lily sí es la... No, pero no tiene sentido, ¿no? Iba a decir la niña del recuerdo de la intro. Gone. Just when I thought I could finally send her away. Thomas? I really hope you're still out here. Because I'm running out of options. Claro, que lleve la mariposa bordada, nuestro colgante... No lo sé. No lo sé. Vale. Quiero echar un vistazo por aquí. Y está claro que entonces estuvimos aquí antes del incendio. Antes del incendio, quiero decir, antes del orfanato. Pero lo que os decía, ¿no? El documento que vimos, ni mucho menos, ¿no? No nos quemamos a los 3 años. Nos quemamos cuando ya éramos algo más mayores. Allí hay energía, ¿no? Sí. Y por aquí hay en algún sitio esto. Cigarrillos. Now here's a hard-working man who could probably use a well-deserved smoke. It's Francis, right? Excuse me, but who are you exactly? Oh, just a guy looking to do the right thing. I imagine some would call me a patriot. Are you a patriot, Francis? Patriot, huh? I imagine others would call you something else entirely. Vale, es de una silla de ruedas. ¿No? Al principio pensaba que era de una bici, pero es de una silla de ruedas. No lo veo, tío. Vale, ahí. All right, Richard. It's just you and me. We're gonna have a nice chat. Hey,
He really messed you up, didn't he? In ways no one else could. He tried to get to Richard, too. Didn't realize he was no longer there. Entra a la casa roja. Vale, la tenemos delante, parece. Investiga el cobertizo. Vale, como veis hay zonas... va a haber un puzzle conjunto aquí dentro, ¿no? Mitad yo en el otro lado. Falta una muñeca, supongo. Y en el otro lado... energía. Pero no, suficiente, claro. La spark es demasiado débil para absorber. Es como que está faltando algo. Vale, podemos subir por fuera. Joder, mirad cómo es. Mira cómo es el cobertizo en el otro mundo, tú. Vaya mal rollo. La moto. ¿Puede ser? Ángel del infierno. Notas de hombre afligido. Mi ángel del infierno. Supongo que la... madre de Lily. Y ya no sé si... bueno, meternos a nosotras en esa familia. Are you looking for this little girl? I'm sorry, but father doesn't like it when I talk to strangers. Smart man. He's the manager around here, right? Would you happen to know where he is? I'd love to have a word with him. Go away, or I'll scream. Clever girl. Thomas, you were here. This was your place. Oh, hey, a eunuch. Someone's got good taste. La de la mujer, ¿no? Parece. What the hell happened here? July 27th, 1983. You're one to talk. This was your bright idea. No, they're already on to us. That son of a bitch is one of them. I can feel it. Fine, we'll make sure. Come on. It's almost dawn. One of them? Who are you running from, Thomas? La puerta del... This looks like it could lift a pound or two. It's missing a handle, though. Intentar levantar eso. ¿Qué tenemos aquí? La muñeca que falta adelante. ¿Esto se puede manejar desde aquí? Okay. Vale. Y abajo. There's something under that engine. Lo del gato de la puerta, ¿no? If only I could lift it somehow.
Vale, ella podría salir realmente por allí, creo. Bueno, y nos falta subir también. Sí, para activar la corriente, ¿no? Entiendo que tengo que poder subir, supongo. Vamos a ver. Ah, bueno, espérate. Ya puestos, ponemos esto aquí. Vale, podemos hacer así y hacer así, que tú actives la corriente en tu lado, ¿no? No hay nada más que ver. Vale. Vale, el activo... Vale, vale, me da tiempo. Claro, ya decía, yo digo, me sobra mucho tiempo para tal. Claro, claro. Lo tengo que hacer desde aquí. Vale, vamos a hacerlo así. A correr. Voy con suficiente carga, ¿verdad? Creo que sí. Venga, activamos esto, salimos por el otro lado y en principio yo creo que lo dejamos ya por hoy aquí. Abrimos. Y para afuera. Was this the red house? It was then I knew. This was the place. The answers were right in front of me. Investiga la casa quemada. Pues allá que vamos, gente. Pero bueno, lo vemos mañana, tú. No sé, realmente entiendo. No digo que terminemos el próximo día, pero entiendo que ya estamos tirando hacia recta final del juego. Vamos, parece. A ver quiénes somos nosotras realmente y qué relación tenemos con Thomas, con Lily, si es que hay alguna. Aparte de, no sé, que estuvimos aquí de pequeñas. Veremos qué más hay. No sé, tengo curiosidad, la verdad, por saber, a ver, explicaciones ya finales, si es que las hay, claro. Muchísimas gracias, gente, por andar por ahí, sed buenos. Mañana vamos a la Casa Roja. Nos vemos por los vídeos.